En El Salvador ya se reporta el primer caso de contagio del virus de la viruela del mono. Se trata de una mujer de 28 años que, según las autoridades sanitarias, se encuentra en condición estable y puesta en cuarentena en su domicilio. Hasta el momento, en dicho país no se reportan casos sospechosos. Los detalles con María Esther Ordóñez. Una mujer de 28 años de edad se ha convertido en el primer caso de contagio de la viruela del mono en El Salvador. Así lo reportaron las autoridades sanitarias, quienes agregan que al parecer el nexo epidemiológico viene de uno de los países que tiene el 95% de los casos, es decir, Estados Unidos. Aseguró en conferencia de prensa el ministro de Salud, Francisco Alavi. Se anuncia el primer caso de viruela símica en el territorio. Es una paciente femenina de 28 años que tiene nexos epidemiológicos, específicamente con personas que llegaron al territorio desde Estados Unidos. Se ha realizado la confirmación a través de todos los protocolos y mecanismos correspondientes basados en la evidencia científica internacional. Eso es una prueba PCR, una reacción de cadena de polimerasa, en el cual el país pues tiene las capacidades a través de los laboratorios de biología molecular para poder hacer el diagnóstico correspondiente. Entonces, de esta manera, pues ya se tomaron todas las medidas correspondientes. Tenemos una pequeña línea de tiempo en la cual pues básicamente se ha tomado en consideración lo que los lineamientos han sido estipulados, que están basados en esta evidencia de muchos países desde el 8 de julio en el territorio, lo cual incluso fue antes de que esto se declarara como una emergencia de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud. Según las autoridades sanitarias, de momento en esa nación no se reportan casos sospechosos. Sin embargo, aseguró que busca a otras personas que estuvieron en contacto con la paciente enferma para determinar si pudo existir un contagio. Ante el primer caso de la viruela del mono en el país centroamericano, se ha anunciado que se redoblarán las medidas sanitarias en fronteras y el aeropuerto internacional. El Salvador se une de esta forma a Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde se han confirmado contagios por esta enfermedad.